Buen día, Gerson Tinoco, bienvenido a Guatefútbol. Se viene pues un complicado rival ya ahorita en estas instancias, hablando pues del equipo Cobán Imperial. Sí, un partido difícil. Sabemos de la importancia que nos jugamos en este primer partido. Enfrentamos a un equipo que tiene ese plus de haber clasificado y ya que mucho tiempo atrás no lo había logrado. Y bueno, ahora nosotros enfocados, mentalizados en que tenemos que ir a hacer un partido muy inteligente y sobre todo ir a buscar una ventaja que nos dé tranquilidad. En lo personal, Tinoco, ¿puedes considerar que sea una ventaja, dado pues que conoces a tus compañeros de Cobán Imperial y sabes cómo trabajan ellos en la zona defensiva, tácticamente? Bueno, no es tanto la ventaja porque la mayoría que ahora integran a Cobán son jugadores nuevos y bueno, son pocos los compañeros que tengo ahora en Cobán. Pero bueno, independientemente de las ventajas o desventajas, nosotros tenemos que ir mentalizados, enfocados en lo que es este encuentro y sabiendo que es ida y vuelta y bueno, hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. ¿Puede ser que Cobán Imperial, por haber clasificado sexto, sea un rival en los papeles, digamos que accesible? Quizás lo manejen así, pero bueno, nosotros no vamos a dar ninguna ventaja ni mucho menos confiarnos. Sabemos que es un equipo que juega bien y que ha hecho fuerte la localía. Va a tener a favor toda la afición y sabemos que este estadio va a estar lleno y es algo que motiva, ¿no? ¿Cuál crees que sea la clave para sacar una victoria en el José Ángel Ros? Mucha concentración, sobre todo confiar en el trabajo y en cada uno de nosotros como compañeros y buscar el arco contrario desde un inicio sin perder la calma. Muchas gracias.